amigos, bienvenidos a una nueva aventura. El día de hoy nos encontramos en Puerto Concordia. Aquí les vamos a mostrar el río Ariari y cómo se encuentran estos momentos en esta región. Aquí sí es un río gigantesco. Se mira que baja árboles, parece que vas como a crecer. Pero bueno, vamos a tomar gaseosita, vamos ahorita a pasar en el planchón o en la canoa para el otro lado, que vamos a una finca donde nos hicieron una invitación. Y como ya es costumbre, vean, aquí está el compañero César, que es el amigo fiel de las pescas. Allá abajo están los búfalos. Muchachos, para nosotros esto fue una experiencia completamente diferente. Estábamos re nerviosos, yo que iba a la parte de adelante, iba pero apretando nalga, iba asustadito. Es que si a muchos hemos estado andando ahorita último en potrillo, en canoa, pero pequeña y uno solo ya llevando la moto, para nosotros fue otro nivel. Sin embargo, yo creo que para todos nosotros esto fue una experiencia. Esto quedó en un recuerdo que jamás olvidaremos. Se sintió, la verdad, una adrenalina que fue muy bacano y muy bueno sentirlo. Oye, saluda la cámara. Daniel. Bueno, muchachos, nosotros ya aterrizamos, ya bajamos las motos, ya por allí vienen las señoras, viene nuestra madre y viene la novia Fercha. Vamos a esperar que lleguen, la ayudamos a bajar y seguimos, que todavía nos faltan como unos 10 minuticos más trayecto en moto para llegar a nuestro destino. Entonces ahí les estaremos mostrando cuando lleguemos y les estaremos mostrando nuestra pesca, a ver cómo nos va. Cabe resaltar que en la casa en la que llegamos nos atendieron de una manera muy, muy cómoda, nos atendieron con una hospitalidad que nos sentimos, la verdad, muy contentos y muy agradecidos con ellos por todo en el transcurso y en los días que estuvimos allí. Bueno, muchachos, ya llegamos a la finca en la que nos vamos a quedar. Esta cosa empezó a lloviznar un poquito, entonces vamos a esperar que escampe y nos iremos a echar anzuelo al caño. Muchachos, ya vamos acá con Orlando. Con Orlando, que nos está trayendo hasta el río Cafre.
A ver si echamos anzuelo y echamos por ahí tarrayas y sacamos las carnaditas para dejar guindes por la noche. ¡Buenas! Miren, muchachos, en todo lugar donde vayan, a pescar, a tirar baño, bueno, de paseo, procuren a recoger siempre la basurita y no dejar nada, nada que contamine. Miren, muchachos, qué hermosura de río. Miren, muchachos, una capturita de la noche. La más pequeña hasta el momento. Una pura bebecita bien chiquitica. Muchachos, estábamos acá sentados un ratico hablando. No había vuelto a hablar nada. Y después de un rato salió un nicuro ahí. El primer nicuro. Ya habían salido varias sierras, pero aquí salió ya el primer nicurito. Agarrado ahí por la patrona. Muchachos, otra captura más de Adriana. Otra sierrita. Está saliendo esta sierrita acá. Muchachos, cayó otra sierrita por esta mano. Esta es un poquito más grande que la anterior. Unos cuantos centímetros. Bueno, muchachos, esta sierrita la vamos a utilizar de carnada. No la, vamos a ver qué tal es de carnada, no sabemos qué tal. No la podemos liberar porque se tragó demasiado el anzuelo. Entonces ella ya se muere, sería en vano liberarla. Entonces vamos a utilizar la carnada a ver si esta nos da un grande bagre. Muchachos, justo estaba grabando la sierrita que acabo de sacar. La mamá y Adriana también se sacó una. Hay harta sierrita, pero está pequeñita. Entonces vamos a ver si esta sí la liberamos, porque como pueden ver, esta el anzuelo está ahí agarrada al labio, pero esta sí se lo tragó todo. Muchachos, veníamos de camino y nos acabamos de encontrar este, no sé si un morroco, una tortuga. Un morroco. Ya propia. Lo dejamos ahí ya al otro lado de la carretera para que siga su camino.
tranquilo. Muchacho, otra técnica que vamos a estar utilizando son bollas. Las hacemos con estos tarritos. Le colocamos la carnada que queda un poquito bajo el agua y dejamos que la corriente lo lleve. Quedan, le soltamos un buen. Miren, muchachos, un pescado grandecito atacó una de las boyas, un tarro grande. Lastimosamente el tarro se soltó en nylon, pero parece que el pescado viene, parece que está enganchado en su llanta. Estábamos allá arriba y escuchamos, o sea, vimos cuando venía la ola hacia la boya del tarro y sonó el tramacazo y una vez como lo agarró y chapalillo re duro. Parece que era un pescado grande. Vamos a ver si lo podemos capturar, si lo podemos sacar y mostrárselos. Tremendo llamu y se soltó. Bueno, muchachos. Vemos que la pesca con boya sí funciona. No lo podemos capturar, pero vemos que sí se puede. Entonces vamos a hacer el segundo intento con la boyita. Vamos a ver cómo nos va. Poquito donde estábamos, pues porque sacando el pescado y eso hicimos mucho ruido, entonces bajamos unos cuantos metros. Vamos a ver el segundo intento con la olla. Tercer día, ya llevamos dos días, dos noches que hemos ido al caño, hemos estado por ahí guindando, pero no hemos tenido todavía suerte, la fortuna de sacar algún pescado. Nos queda el último día, vamos en compañía del amigo Jorman y Hanner, que están por allí del antiguo, nos van a llevar a una laguna porque ellos dicen que el caño está muy crecido y por eso es que no afila bien pescado, no afila mucho pescado, digamos así. Es el invierno, entonces es muy complicado para la pesca en los ríos. Ellos nos van a llevar allá a una laguna donde dicen que sale muy buen pescado. Vamos a ir y vamos a hacerle otro intento el último día. Vamos a ver cómo nos va. Estén atentos. Ahí adelante van ellos. Bueno, muchachos, aquí estamos aislando ese potrillo que nos acaban de prestar. Entonces, nosotros vamos a irnos aquí para abajo. Los demás compañeros salieron por la orilla de la laguna a buscar otro potrillo más abajo. Fuimos de pesca, muchachos. Vamos a poner pescado hoy sí, hoy la revancha. Tuvimos que pedir ayuda para poder coger algo, pero de que cogemos. Estén atentos ahí, muchachos, que les estaremos mostrando. Bueno, muchachos, aquí va Jorman. Adelante con esta Hanna. Estamos en la casa de Don Carlos, que muy amable nos va a hacer y nos va a prestar el potrillo. Nos vamos a ir con nosotros cuatro.
lado.
amigos allá fueron los que recibieronme allá en la casa, nos dieron hospedada. La muchacha, ya vamos de salida. Hola, mi amor. ¿Oye? Bueno, muchachos, así nos despedimos de este lugar, de este maravilloso lugar. Fueron 3 días en los que estuvimos sinceramente muy contentos, nos sentimos muy cómodos, muy agradecidos con ellos por la atención que nos brindaron. Esperamos les guste mucho el contenido que les traemos en esta aventura. No fueron muchas las capturas que obtuvimos, pero al menos no nos vamos con las manos vacías. Llevamos pescadito para nuestro consumo. Tenemos grabaciones para ustedes. Si llegaron hasta esta parte del video, por favor regálenos un like. Esperamos que les haya gustado el video, eso nos ayuda demasiado. Suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que estaremos subiendo.